Blancanieves, los siete enanitos, la reina de corazones y el sombrerero loco, Harry Potter y su bufanda, y profesores de Gryffindor se paseaban tranquilamente por el patio de la escuela Manuel Salvador del Campo en Putegán, un día especial con el que finalizó la semana del libro, enlazado con el día de la convivencia escolar. Oye, Emilio, ¿tú eres uno de los siete enanitos? Sí. ¿Leíste el cuento? Un poco. Un poquito. ¿Qué te gustó del cuento? Los enanitos. ¿Los enanitos? Ya. Oye, ¿te preparaste mucho para esto? Sí. Ya. ¿Y usted, señorita, será por casualidad doña Blanca Nieves? Sí. ¿Cómo se llama Blanca Nieves? ¿Cómo te llamas? Fernanda. Oye, Fernanda, ¿tú eres el personaje central del cuento? ¿Estás muy preocupada por tu actuación ahora o no? ¿O estás tranquila? Tranquila. ¿Tranquila? Sí. Actividad con la que se incentiva la lectura desde los primeros años de escuela. Responsabilidad que no solo recae en los docentes. Maravilloso, pues maravilloso que sean más cultos los niños desde chiquititos. Compartida, justamente, compartida. No, los papás, más en la casa, los papás y los profesores hacen su labor maravillosa. Así que no hay problema, allá en la casa, es porque llegan a jugar y no hacen nada más, pues. Ceremonia final en la que toda la comunidad de esta escuela participó. Incluso la belicosa reina de corazones, que por supuesto ordenó unas cuantas decapitaciones. Es una fiesta, nosotros acá hemos hecho la semana completa del libro y la idea siempre es motivar a los niños, porque en los libros hay aventuras, conocimientos, imaginación, creatividad, amistad, historias, secretos, tantas cosas. Con una disminución en el CIMSE del año pasado, luego que los alumnos de esta escuela debieron seguir estudiando a distancia por 4 meses, lo que ahora se busca es retomar la educación tradicional, pero incorporando la tecnología como complemento. Es una batalla y yo creo que tenemos que ganarla, y tenemos que ganarla también utilizando el teléfono celular como una herramienta. Tiene que transformarse de a poco en una herramienta también para que los niños aprendan y para que lean y creen historia. Hoy en día hay tantas cosas que se pueden hacer. Entonces debemos sacarlos de las redes sociales y llevarlos a conocer el mundo, a utilizar todo esto que tienen en la palma de sus manos, que es la tecnología hoy en día. Tarea en la que está claro que el estudiar en una pequeña escuela no tiene que ser sinónimo de desventaja frente a otros alumnos. El foco hoy día está en el nivel parvulario, en los primeros niveles del colegio. Nuestro acento está ahí, a raíz de que efectivamente lo que estás planteando, de que la comprensión lectora, y por eso hay que desarrollarla desde los primeros niveles, no reforzar desde los niveles más altos, segundo ciclo y todo, sino que hay que estar pendiente desde abajo, porque si nosotros logramos un proceso bien desarrollado en el área en párvulos, en primero básico, segundo básico, vamos a tener un resultado que no es una preparación para dar un buen CIMSE, por ejemplo, sino que es una preparación para la vida. Jornada llena de colorido y nuevos amigos, esos personajes de los libros que cobraron vida en la escuela Manuel Salvador del Campo en Putagán.